Del 8 al 11 de junio se celebrará en Betulia, Santander, la fiesta del Sagrado Corazón, que este año lleva por nombre Vive Nuestra Tradición. Leonardo Suárez, secretario de Desarrollo Municipal de esa población, extiende la invitación a la comunidad en general. Una invitación a que conozcan ese bello municipio muy cercano a esta ciudad. Vamos a tener actividades culturales, gastronómicas, deportivas, por supuesto, verbenas populares, los tradicionales arcos de más de 5 metros, donde los campesinos muestran toda su gastronomía, muestran todas sus productos de frutas y verduras, y es una oportunidad para que conozcan un municipio muy importante del departamento de Santander. Distintas actividades artísticas y culturales se cumplirán en el marco de estas festividades, una de ellas la presentación del artista vallenato Peter Manjarrés. La importancia de tener un momento musical, vamos a tener a Peter Manjarrés, que es un cantante colombiano de música vallenata, que nos va a estar acompañando el domingo 10 de junio, y también vamos a tener otras agrupaciones como son Uriel Henao, que es conocido en cada uno de los pueblos en estas fiestas porque la música se siente identificada a las personas, música carranga como los filipichines y orquestas importantes del departamento como Reyan Rey. El funcionario explicó cómo se llega a Betulia para disfrutar el próximo puente festivo de sus festividades. Vamos a entrar por Bucaramanga, cogiendo la vía Zapatoca, ahí estamos aproximadamente a unas 3 horas de Bucaramanga, o si usted tiene un vehículo alto, un vehículo que resista el tema de las trochas, lo puede hacer por la vía desde Bucaramanga a San Vicente Chucurí en el cruce del Ramo. Ahí estamos aproximadamente a 1 hora y media. Vale la pena ir, vale la pena vivir esta experiencia. Betulia espera la asistencia de los santandereanos y ciudadanos de distintos lugares de la geografía nacional para que disfruten de la fiesta del Sagrado Corazón.